Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un programa más acá en CEDECAP Quetzaltenango. Llegando para ustedes, Molinos Modernos se complace en presentarles el día de hoy una formulación más para que ustedes puedan replicarla en casa y que puedan estar haciendo estas maravillas de pasteles. Mi nombre es Eric Mazariegos y hoy igualmente nos acompaña Selvin Todd y vamos a estar con ustedes presentándoles esta maravilla de pastel. Selvin. Muy bien, gracias Eric. Pues a todos los que ya están sintonizándonos, les queremos agradecer por que están ahí pendientes de los cursos que CEDECAP Quetzaltenango pues está impartiendo, ¿verdad? En nombre de Molinos Modernos, CEDECAP Quetzaltenango, les damos la bienvenida. Yo creo de que va a ser un tiempo, es muy corto, pero si lo sabemos aprovechar, pues vamos a obtener muchos beneficios. Así que los animamos a que no se pierdan hasta el final, que vamos a estar haciendo una cobertura de queso con frosty también muy buena para este tipo de pastel. Hoy estaremos elaborando pastel de zanahoria por el Día de las Madres, ¿verdad? Definitivamente, Selvin, uno de mis pasteles preferidos, el pastel de zanahoria. Lo vamos a hacer con premezcla de Molinos Modernos. Vamos a estar trabajando con nuestros ingredientes. Ahorita les vamos a explicar. Y como decía Selvin, vamos a hacer una cobertura. Ya la pueden ver acá, el pastelito de zanahoria. Ahí las pequeñas zanahorias muy bonitas. Y bueno, vamos a irnos de lleno con la formulación. Vamos a ir a... Acá están nuestros ingredientes. Podemos verlo. Tenemos premezcla blanco. Vamos a utilizar huevo. Tenemos agua o jugo de naranja. O jugo de zanahoria, perdón. Jugo de zanahoria. Y tenemos lo que es aceite. Aparte vamos a estar, nosotros ya tenemos acá nuestra zanahoria. Ingredientes adicionales, tenemos lo que es nuez moscada y clavo de olor. Asimismo tenemos piña, pasas y lo que es la nuez que vamos a estar utilizando. Vénganse conmigo, vamos a la formulación del día de hoy y nos vamos con pastel de zanahoria. El día de hoy vamos a estar elaborando 2 libras, ¿sí? Premezcla blanco, que es nuestra premezcla de Molinos Modernos blanco. Ya saben, la premezcla blanca es para que ustedes puedan hacer ese sabor que ustedes quieran. En este caso el sabor es zanahoria. Luego vamos a para estas 2 libras vamos a estar utilizando 12 onzas de huevo, vamos a estar utilizando 8 onzas de jugo de zanahoria, ¿sí? En su efecto, si usted no tiene jugo de zanahoria, podríamos agregarle agua, pero le recomiendo jugo de zanahoria. Usted lo puede hacer zanahoria picada, la metemos a la licuadora o al procesador y bueno, hacemos un rico jugo de zanahoria para nuestro pastel del día de hoy. Vamos a trabajar aceite 10 onzas y zanahoria picada. Nosotros la hemos deshidratado, muy importante este proceso. La zanahoria que rallamos la hemos llevado al horno aproximadamente 10 a 15 minutos, de 10 a 15 minutos a temperatura 100, 120 para que ustedes puedan deshidratar la zanahoria, ¿sí? Entonces ojo con eso, la zanahoria es deshidratada. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Nos va a ayudar para que podamos quitarle un poco de peso a nuestro pastel. ¿Estamos? Ya tenemos ahí algunas personas que nos están saludando. Ya tenemos 203 personas. Bienvenidos para las personas que nos están sintonizando hasta ahora. Pastel de zanahoria. Acá está nuestra formulación. Y por último, decíamos, vamos a colocarle nuez moscada, un ingrediente que se agrega en cantidades muy, muy pocas, ¿verdad? Muy poquito,
pero y por eso le estamos agregando al gusto. Asimismo, le vamos a agregar clavo de olor, pasas, nuez nogal y piña. También es al gusto. Esto simple y sencillamente es para darle un mejor sabor a nuestro pastel. Si usted no tiene estos ingredientes, no se preocupe, el pastel sale rico igualmente, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la formulación, la dejamos unos 2 segundos, 3 segundos más para que usted la pueda anotar o le dé ahí una captura de pantalla. Y bueno, listos. Y nos vamos a ir ya al procedimiento. Si usted recuerda, hemos estado haciendo serving pastel. ¿Qué hicimos la semana pasada? A ver, ¿quién me contesta qué pastel hicimos la semana pasada? Ahí, vamos a darle unas felicitaciones especiales para quien nos diga. Exacto. ¿Qué es ese? Pues la verdad es de que este pastelito que vamos a estar trabajando el día de hoy, si ustedes se pueden dar cuenta, vamos a estar utilizando la zanahoria, que es un tubérculo dulce. Eso nos permite que pues el pastel sea muy sabroso también. Es muy importante hablar un poco de la historia de este pastelito, Eric, que anteriormente, pues en la antigüedad, costaba mucho comprar azúcar, y lo que hacían los reposteros, utilizaban la zanahoria para endulzar el pastel, y también utilizaban lo que es la remolacha, pero costaba mucho encontrar la remolacha, por eso es que más utilizaba la zanahoria para elaborar este pastel. Y por supuesto, la combinación, la fusión de los sabores de la pasa, la piña, le dan un excelente sabor. Así es de que la zanahoria, ¿quién nos dijo que era? ¿Un qué? Un tubérculo, que nos da mucho, pues mucho... Un tubérculo, ¿verdad? Exacto. Apúntelo por ahí. Tiene muchas propiedades, muchas vitaminas y minerales también. Excelente. Sí. Yo me acuerdo de pequeño, nos daban mucha jugo de zanahoria. Bueno, para saludos especiales para Mari Carmen Castillo, ella nos dice pastel frío. Eso estuvimos haciendo la semana pasada. Sí, 100 sí. Puntos, Mari Carmen. Y el proceso del pastel frío, tanto como el proceso de pastel ambiente, es el mismo, ¿sí? Vamos a agregar entonces, vamos a empezar con los ingredientes líquidos. En este caso, huevo. 12 onzas. ¿Sí? 12 onzas de huevo, ya lo decíamos en la formulación. Vamos a agregar jugo de zanahoria. Ya tenemos jugo de zanahoria, fueron 8 onzas. Mucha vitamina en jugo de zanahoria. Vamos a agregar nuestra premezcla. Y bueno, ahí vamos a ir mezclando ahora. ¿Cuántos minutos, Elvin? Bueno, vamos a mezclar 30 segundos en velocidad baja para que todos los ingredientes se vayan unificando de una mejor forma. Después de esos 30 segundos ya vamos a aumentar la velocidad a 2 minutos y medio. Transcurrido esos 2 minutos y medio, ya agregamos el aceite, minuto y medio nada más de batido, y ya por último, de forma envolvente, pues vamos a estar agregando ya lo que es la zanahoria y los frutos secos, ¿verdad? Muy bien, la zanahoria y frutos secos, ¿verdad? Como les decíamos, vamos a agregarle, en el caso de clavo de olor, una pizca, se podría decir, vean, esto es clavo de olor, le da un toque muy muy especial, y la nuez moscada un poquitito más que lo que es el clavo de olor, ¿verdad? Estamos listos. A ver, ¿cuántos segundos entonces? 30 segundos en primera velocidad para que estemos listos ahí con el tiempo, ¿sí? Luego decía Selvin, después de los 30 segundos nos vamos con 2 minutos a velocidad media. Ya saben, velocidad media, si su batidora tiene de 0 a 10, velocidad media debería ser de 4 a 5. Velocidad 4, velocidad 5. Nos vamos con 2 minutos. Bueno, nos preguntan por ahí, Eric, que si podemos, claro, elaborar este pastelito con harina suave también, ¿verdad? Sí se puede elaborar, ¿verdad? Y pues
Ya nosotros pues les vamos a dar también nuestros contactos para poder apoyarlos en ese sentido. El día de hoy pues estamos trabajando con una premezcla de blanco de molinos modernos, pero también sí lo pueden trabajar con harina suave, por supuesto, con las mejores harinas, ¿verdad, Eric? Definitivamente, de hecho, nosotros en nuestros cursos, tanto acá en CDCAP como en los cursos que damos a las panaderías como asistencias técnicas, hemos ido a desarrollar estos tipos de pasteles con harina también, ¿verdad? Pero como hoy estamos en un tiempo en que todos estamos en casa, es mucho más fácil. Yo le digo a nuestros clientes acá en CDCAP, les damos las opciones de hacer con harina o hacer con premezcla. Y créanme, todos se inclinan por la premezcla. Es mucho más fácil. A la larga sale, muchos dirán, es que es un poco más caro, sale más económico con harina, pero no, a la larga sale casi lo mismo. Y acá obtenemos un pastel de zanahoria que le va a tener más tiempo de vida, que es algo que nuestros clientes quieren, ¿verdad, Sergio? Es correcto, acuérdense que acá estamos trabajando con aceite. El aceite lo que va a hacer es prolongar también la vida útil del producto. Muchas personas preguntan, bueno, ¿y si lo hago con margarina? Lo pueden hacer con margarina, tiene sus ventajas y desventajas, por ahí da sabor, pero también reseca más el producto. En cambio, con aceite, pues lo mantiene más lubricado y nos puede dar más tiempo de vida, hasta 10 días, ¿verdad, Eric? Así es, definitivamente algo muy importante es el aceite, ¿verdad? Como decía Selmy, el aceite nos va a dar un tiempo de vida mucho más largo. Nos preguntan por ahí, Eric, que si este pastel lo podemos utilizar también para cubrirlo con fondant. Definitivamente es una técnica que se puede utilizar y que sale, miren, exquisito. Definitivamente el fondant es ya otro nivel, ¿verdad? Hoy veía yo un reportaje donde decía de que entre más tiempo de elaboración lleve un pastel, asimismo es el costo, Selvi. Exacto. Definitivamente, ¿verdad? Sí. Acordémonos que el fondant ya es otro tema y esperamos que ya en estos meses que vienen, más adelante, ustedes se puedan acercar ya a CDCAP a recibir las clases, los cursos que damos aquí día a día, ¿verdad? Y uno de esos cursos es la elaboración o decoración de pasteles con fondant, ¿verdad? Ahí sí que vamos a estar pendientes, no se pierdan, síganos en Facebook, síganos ahí, van a ver noticias. Ya, gracias a Dios, ya estamos saliendo de esta etapa de que estamos de restricciones. Esperamos en Dios que muy pronto ya nos podamos ver ya acá en CDCAP o en sus panaderías con el servicio técnico, Sergio. Sí, la verdad es de que queremos agradecerle a las personas, son muchas personas que nos están saludando y quisiéramos saludarlos a todos. Pero desde acá pues les enviamos un cordial saludo, un fuerte abrazo ahí a la distancia. Para completar ahí la pregunta que nos hacían, si podemos utilizar el pastel de zanahoria con fondant. Sí, la sugerencia que yo les doy es de que hagan o elaboren el pastel un día antes, para que al día siguiente ya esté más compacto y no tengan dificultad a la hora de cubrir la torta con la cobertura de fondant. Pues así es. Definitivamente, Selvin, yo creería que en algún momento, y ayer recibíamos un curso de fondant ahí internamente con todos acá en Molinos, y sí es importante que el pastel, ya sea de zanahoria o de cualquier otro tipo, se elabore con anterioridad, ¿verdad? Entonces, vean, ya está nuestra mezcla, un color excelente. Un color muy bueno. Vamos a sacarlo de acá, ¿sí? ¿Y qué nos falta? A ver, ¿quién nos puede responder ahí? Saludos ahí, Fernando está con nosotros acá en cabina, y a don Rosendo Castillo también en cámaras.
un saludo ahí para ellos, porque parte de que todo esto salga bien, para que ustedes puedan ver este video, siempre hay un equipo detrás de cámaras. Y bueno, ahí está Fernando López siempre ayudándonos a contestar algunas dudas. Exacto. Ya lo van a conocer. Muy pronto lo vamos a tener acá en un curso, y vamos a estar invitándolo para que también él esté acá en cámara, y listo, ¿verdad? Tenemos nuestra mezcla, ya limpiamos nuestro, y vamos a agregar lo que es la zanahoria. Vean, la zanahoria está deshidratada, como decíamos. ¿Qué nos puede hablar de la zanahoria deshidratada, Selvin? Bueno, Eric, sí, para comentarles, normalmente la zanahoria contiene una cantidad muy alta de humedad. Entonces, si utilizamos la zanahoria así nada más, si venimos, la pelamos y rallamos la zanahoria y la incorporamos al batido, probablemente el pastel vaya a salir muy pesado o muy compacto, como normalmente le decimos, ¿verdad, Eric? Así es, cuando hay un pastel que es muy pesado, vemos aquellas tortas que salen del horno y se bajan del centro, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. A la vez vamos a estar agregando lo que es piña, lo que es pasas y lo que es nuestra nuez nogal, ¿verdad? Lo vamos a agregar todo. Ya tenemos cuánta cantidad es de cada uno de esto. Estamos hablando aproximadamente una onza por libra. O sea, prácticamente estamos agregando 2 onzas de pasas. Sí, nos preguntan también ahí cuánto de piña les podemos recomendar. Sí, es lo que platicábamos, ¿verdad? Exacto. Aproximadamente una onza por libra. Es suficiente porque va a llevar pasa, va a llevar piña, va a llevar nuez y está llevando el 50% de zanahoria deshidratada, ¿verdad? Entonces, vean esto. Qué bonito está esta mezcla, Selvin. Muy bien, Eric, sí, está perfecto. La verdad es de que la zanahoria, para comentarles, la deshidratamos, la rallamos, la colocamos en una bandeja panadera y se deshidrata por lo menos a unos 120 grados de temperatura para que no vaya a quemarse también, porque lo que queremos es que pierda líquido nada más y no que se queme. Entonces, ya saben, en casa pueden poner una bandeja, rayan ahí la zanahoria, la esparcen bien bien y la metemos al horno a 120 grados aproximadamente. Nos va a dilatar unos 30 minutos, 30 minutos para que la zanahoria pues esté deshidratada. Y recordarles también que todos los ingredientes que estamos utilizando acá para elaborar esta receta los pueden adquirir ustedes con nuestros distribuidores. Hay diferentes distribuidores en todo el interior de la República. Ahí ustedes pueden adquirir sus ingredientes, ¿verdad? Así es, al igualmente vamos a adquirir lo que son nuestras harinas en Ventanilla de Molinos Modernos o acá en Quetzaltenango. Igualmente Molinos Modernos, Molino Excelsior, ¿verdad? Está ahí la ventanilla abierta desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Algo muy importante es la preparación del molde. Acordémonos de que lleva fruta esto, lleva tubérculo, dijo. Exacto. Eso, sí. Lleva zanahoria. Lo que es la zanahoria, lo que es la nuez nogal, las pasas, la piña, y todo esto tiene azúcar. Entonces hay que preparar bien lo que es nuestra molde con grasa o con algún desmoldante especial. En alguna ocasión yo les he dado formulaciones de desmoldantes, o en este caso lo que hicimos fue grasa y espolvorear harina. Muy importante para que evitemos que se nos pegue en algún momento en el molde. Vamos, entonces, ¿cuánto debería llevar de peso este molde? Bueno, le podemos poner 40 onzas, ¿verdad? 40, 45 hasta 48 onzas, ¿verdad? De peso, ya con todo y zanahoria, para que tengamos un bonito tamaño como el pastel que ya presentamos al principio, ¿verdad? Y algo muy importante, Eric, es recordarle a las personas que acá no estamos utilizando polvo para hornear, ¿verdad? Sino que estamos trabajando la premezcla tal y como viene.
no estamos, estamos agregando, eso sí, peso, zanahoria, pasas, piña, nuez nogal, pero no estamos utilizando polvo para hornear. Ahora sí, queremos hacerle también la recomendación para los que están en la zona costera, en la costa sur y también en allá en Zacapa, Chiquimula, en Oriente, todo ese lugar, esos lugares por allá, sí es muy necesario que ustedes le pongan polvo para hornear. ¿Qué cantidad, Sergio? ¿Qué es cantidad? El 2%. Podríamos, okay. El 2%, eso quiere decir que por libra vamos a estar utilizando 0.30 de onza. No es ni media onza, es un poquito menos de la media onza, para que estos productos pues no vayan a salir pesados, sino que nos salgan de buena textura. Eso es lo que queremos, ¿verdad, Eric? Definitivamente, lo hemos explicado en otros cursos, el polvo hornear es opcional dependiendo la región donde nos ubiquemos, ¿verdad? Yo les he platicado, acá en Quetzaltenango no es necesario, ¿sí? Digámoslo de esta forma, entre más altura esté usted en una ciudad con más altura, menos polvo de hornear, y en una ciudad que esté a nivel del mar, es más polvo de hornear. Así de sencillo. Entonces, igualmente, si usted tiene la duda, escríbanos o nuestros teléfonos, ya los hemos dado. Mi teléfono es 5632-9138. Pregúntenos, mire profe, ¿será que yo estoy en un lugar bajo, Masate? ¿Será que lleva polvo hornear? Ya nosotros les contestaremos a cada uno de ustedes, pues ahí para refrescar ahí sus dudas. Y igualmente el número de Selvin, 56. No, el mío es 4739-8722. 4739-8722. Ahí vamos a estar aclarando las duditas. Y también, pues nos preguntan por ahí, Eric, si la piña que estamos utilizando es piña en almíbar. Por supuesto, es piña en almíbar. La piña también la podemos deshidratar. El día de hoy nosotros no la deshidratamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, cortamos la piña en pequeños cuadritos con un poco de papel toalla, quitamos el exceso de humedad y luego pues ya las enharinamos. Igual hicimos con las pasas, igual hicimos con los frutos secos. ¿Esto por qué lo hacemos? Para que este producto, como es más pesado, pues no tienda a irse hasta el fondo. Eso es lo que queremos evitar, ¿verdad, Eric? Exacto. Aquí seguidamente estoy llenando yo, vamos a hacer unos cupcakes de lo que es el pastel de zanahoria, ¿verdad? Entonces, muchos pueden utilizar un cucharoncito, pero en este caso yo estoy utilizando la mano, es cuestión de práctica, ¿verdad? Entonces podemos ver que aproximadamente cada cupcake va a llevar 2 onzas de peso, ¿verdad? Entonces vamos a quitar este, vamos a poner el siguiente. Y bueno, vamos a seguir acá. Si ustedes pueden ver, estamos hablando de casi 2 onzas exactas de cada cupcakecito de estos. Esto ya es lo último. Eric, nos preguntan por ahí si a la bandeja donde se va a colocar la zanahoria tenemos que ponerle grasa. Definitivamente que no, no es necesario. No es necesario, solo la bandeja debería de ir bien limpia, bien desinfectada, porque lo que usted está colocando ahí es esta zanahoria que luego nos la vamos a comer, ¿verdad? Entonces no es necesario la grasa, y para deshidratarla sí vamos a ir por bastante tiempo, ¿verdad? Entonces lo tenemos, muchísimas gracias. Tenemos y están nuestros pasteles el día de hoy listos para poder ir al horno. ¿Sí? Nos preguntan qué tamaño de molde es el que estamos utilizando. El molde del pastel número 24. Número 24 es el que hemos estado utilizando. Pastel de ambiente, pastel frío, y hoy que les traemos lo que es el pastel de zanahoria. Y
el molde para lo que es el cupcake es un número 5, es el que utilizamos normalmente, el capecillo, le dicen por ahí algunos, y estamos listos con esto, ¿verdad? Entonces, nos vamos al horno por situaciones que ya conocemos, ¿verdad, Servi? Sí, vamos a irnos y ya tenemos una torta ya elaborada para que podamos hacer la decoración. Si hay dudas, por favor, este es el momento, antes que empecemos a decorar, para que ya podamos irnos ya al tema de decoración, ¿verdad? Con el serving. Entonces, porfa, si hay dudas de la masa, del batido, de la zanahoria, de que todo esto, porfa, ahora es cuando ya está Fernando también ahí contestando algunas dudas. Y bueno, nos vamos directo a la decoración. Sí, muy bien, entonces llevamos ya este producto, lo vamos a estar horneando, para los que están preguntando, a 150 grados centígrados. Aproximadamente, si es un molde como el que estamos utilizando el día de hoy, vamos a hornearlo por 45 minutos. ¿Por qué un poco más alta la temperatura? Bueno, acordémonos que tenemos peso adicional, pasas, nuez, zanahoria. Y si lo horneamos a una temperatura más baja, como por ejemplo 140, que es lo ideal para hornear pastel, en este caso puede colapsar, ¿verdad? Puede ir creciendo y luego hundirse del centro. Por eso vamos a estar horneando a 150, aproximadamente 45 minutos. Yo quiero que enfoquemos nuevamente la fórmula que nos están ahí pidiendo, si podemos enfocar la fórmula que estamos trabajando. Bueno, ahí pueden ustedes observar la fórmula: pastel blanco, 2 libras, huevo 12 onzas, agua 8 onzas, aceite 10 onzas, zanahoria ya deshidratada, 1 libra, nuez moscada al gusto y pues clavo de olor también al gusto. Ya vamos a entrar a la parte también de la decoración, donde vamos a estar utilizando, por supuesto, el Frosty de Molinos Modernos. Un Frosty pues que es muy sabroso, lo podemos utilizar para rezanar pasteles de fondant, podemos utilizar para cubrir tortas, para decorar cupcakes, podemos hacer una infinidad de cosas con el Frosty, pero el día de hoy también vamos a hacerle una variación ahí. ¿Cuál va a ser la variación? Pues ahí están viendo ustedes ya la receta. Vamos a estar viendo la receta del Frosty. Frosty Blancanieve, 8 onzas, queso crema. Miren qué rico, le vamos a estar agregando también queso crema. Y pues margarina también le vamos a estar poniendo para que sea muy cremoso. Si ustedes en casita pues quieren agregarle mantequilla sin sal, pues lo pueden hacer también, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí sí que ya eso es criterio de cada quien. Recordémonos que todos los ingredientes que nosotros utilicemos, si utilizamos ingredientes de mayor calidad, pues también así va a ser el costo del producto también, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocar por acá los ingredientes que tenemos ya preparados. Ustedes pueden ver ahí, en cámara tenemos el Frosty Blancanieve. También tenemos margarina y tenemos queso crema. Ustedes pueden utilizar queso crema Filadelfia. El día de hoy nosotros vamos a utilizar un queso crema Dos Pinos, ¿verdad? Muy muy bueno también, muy cremoso, y la cobertura pues sale muy sabrosa. Bueno, definitivamente no nos están dando nada los patrocinadores ahí por dar los nombres, pero aquí en este caso sí les damos los nombres de estos quesos, porque son superiores a una línea de quesos cremas que hay en el mercado. Hay quesos cremas que no mucho, ¿verdad? Exacto. Entonces nuestra cobertura saldría no tan rica como usando estos quesos que son los mejores. Es como usar las mejores harinas. A usted le garantiza un mejor producto, ¿verdad? Y esas harinas son de Molinos Modernos, ¿verdad, Servi? Exacto, así tenemos, es. Tenemos una gran cantidad de personas que están con nosotros. Muchísimas gracias por estar pendientes de esto.
Saludos a Susan Guerra. Dice si se puede usar la zanahoria fresca restándole un poco de líquido. Prácticamente nosotros estamos deshidratando la zanahoria, más que todo. Hay un efecto que se da cuando usted hornea un pastel con frutos, que se baja todo, ¿sí? Entonces usted obtiene un pastel de zanahoria con toda la zanahoria en la base. Entonces, más que todo es para eso. Eso, aunque usted le agregue poca zanahoria o mucha zanahoria, igualmente se la va a ir hacia abajo. Pero deshidratándola, el peso de ella es más liviano, entonces se queda en todos lados, ¿verdad? Nos preguntan también si podemos utilizar fruta macerada. De hecho, la fruta que hoy estamos utilizando, por ejemplo, la piña y lo que es las pasas, están maceradas. O sea, ¿qué es esto? Las dejamos o envinadas, ¿verdad? Dirían alguien más. Sí. Por ahí, ¿verdad? Las dejamos en una mezcla. A mí me gusta utilizar mucho vino para que le dé un sabor exquisito luego, ¿verdad? Y esto no solo para pasteles, digamos en un pan de yemas, envinar las pasas es lo ideal, ¿verdad? Entonces, sí se puede usar, pero ya cuando los vaya a usted a usar, se secan y se secan un poco con un papel, con un trapo que pueda absorber el exceso de líquido que haya afuera de la fruta. Sin embargo, la fruta ya va a estar ya ha absorbido el líquido este, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, si se puede, la hacemos basado en harina. Exacto. También para que ellas se puedan mantener en todo el pastel y que no se bajen, al igual que la zanahoria. Correcto, yo creo que hay un poco de duda acá porque también nos preguntan si pueden utilizar manzana en vez de piña. Miren, ustedes pueden utilizar la fruta que ustedes deseen, siempre y cuando pues traten de extraerle la cantidad posible de humedad que tiene, ¿verdad? Para evitar que esto no vaya hasta el fondo, ¿verdad, Eli? Así es. Saludos a Lorena Aguilar. Dice que si estos videos que hoy estamos, por ejemplo, este live que estamos grabando hoy, va a quedar en la página de Facebook, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Usted puede ver, digamos, el pan de yemas que fue con el que empezamos casi ya más de un mes. Lo puede regresar, irse hasta la fecha que lo estuvimos dando, y ahí va a estar el video posteado, ¿verdad? Entonces, saludos a Ana Luisa Diez, a Coca Chávez. Vamos a darle ahí saludos. Coca Chávez dice: ¿qué vino? Dice: cualquier vino, vino dulce. Es el que mejor está, ¿verdad? Un vinito ahí que se utiliza. Núñez Patricia dice: saludos, gracias a Fresa del Esfuerzo. Dios les cuide. Igualmente a usted, Patricia. Vamos a estar saludando a Elizabeth Peralta. Disculpe, se puede usar molde número 30. Definitivamente. Pero la cantidad acá ya debería de ser mayor. Si yo para el 24 estoy usando una libra, para el número 30 estaremos utilizando libra y media, sería la conversión, ¿verdad? Nos vamos a la decoración. Gracias, Eric. Muy bien, entonces ya enfocamos ahí los ingredientes. Ahora vamos a estar ya colocándolos del siguiente orden. Ahorita les explico. Vamos a agregar lo que es el frosting. Y también vamos a estar agregando por acá, si ustedes se dan cuenta, la margarina pues está casi derretida para evitar que pues no vaya a generar grumos ya en la cobertura, sino que queremos que quede pues lo más liso, perfecto posible, ¿verdad? Vamos a ir mezclando estos dos ingredientes. Colocamos ya. ¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos a batir aquí aproximadamente unos 2 minutillos y de preferencia en velocidad alta para que logre un buen cremado. Algo muy importante, Sergio, algo muy muy importante. Ahorita está grasa y frosty, ¿verdad?
¿Por qué no lo integramos todo de un solo? Sí, porque acordémonos que tenemos queso crema. Entonces, el queso crema, si lo agregamos desde un principio, nos puede dar una apariencia que está como entrecortado, ¿verdad? Entonces, sí, para evitar eso, agregamos primero Frosty y margarina. ¡Hala, qué excelente! ¿Verdad? Sí, porque en algún momento alguien podrá decir, bueno, voy a darle todo junto, pero sí, hay un problema de separación de grasas a la hora de hacerlo todo junto, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Y bueno, ya saben, ahí estamos. Esta cobertura es bien deliciosa, bien especial, y vamos a estar hoy ahí para que ustedes puedan compartiéndola, para que ustedes la puedan replicar allá en casa. Muy bien, sí, podemos ver ahí, ya está incorporándose muy bien los ingredientes. Entonces, lo que vamos a hacer, le vamos a hacer una pequeña limpieza al tazón ahí mismo, sin bajar el tazón, solo para que siga unificándose muy bien lo que es el Frosty Blancanieve de Molinos Modernos. Y posteriormente vamos a estar ya agregando el queso crema. Acá hay una duda, y no tiene que ver con lo que es el curso de hoy, pero sí es muy importante. Y dice Vane Dawson, dice: hola, dice, quisiera que me aconsejaran, porfa. Quiero decorar con flores naturales. ¿Cómo las puedo colocar sin que tope directamente con la torta? Hay varias formas, Vane. La verdad es que decorar con flores naturales, se ven los pasteles lindos. Pero sí hay que tener cuidado, porque quiera o no, hay microorganismos que puedan traer las flores, los tallos de flores. Y bueno, hay muchas formas. Por ejemplo, hacer un buqué en una base de Duroport, pudiera ser una. Segunda, si quiere agregar las flores directamente, debería de forrar el tallo o el tronquito, digamos, de la flor con papel aluminio. Floratape también. O Floratape, ¿verdad? Podría ser excelente, ¿verdad? Serían un par de consejos que podría usted utilizar ahí, ¿verdad? Saludos a Zacarías de López. Dice: ¿qué marca de margarina aconsejan? Industrial, margarina industrial. No tenemos una especial. Todas son muy buenas. Hay dos, tres marcas que están en el mercado que son las superiores, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí que las mejores ustedes lo sabrán a la hora de utilizarla. Edna Ramírez, perdón, ¿cuánto de Frosty, cuánto de margarina? De Frosty Blancanieves estamos utilizando 8 onzas y de queso crema 8 onzas y de margarina estamos utilizando 4 onzas. Así es, Edna Ramírez, ahí está la duda. Dilia Ramírez dice: ¿ese Frosty se puede utilizar en otro turrón? Por supuesto, sí, para el pastel que ustedes deseen, ¿verdad? Podemos utilizarlo también en un Red Velvet, ¿verdad? Un pastel Red Velvet también se puede utilizar en un pastel de arándanos, queda muy sabroso. Ya esta variación con queso crema es buenísimo, ¿verdad? Buenísima, ¿verdad? Dice Ferran Laborón: este pastel se puede refrigerar definitivamente. La cobertura está para usted poderla refrigerar. Acordémonos que es a base de queso crema, entonces podríamos refrigerarla. Así es. Emi Girón dice: disculpe, ¿qué Frosty usaron? Definitivamente Frosty Blancanieves de Molinos Modernos, ¿verdad? Mati Sakin, disculpe, ¿cuánto tiempo se bate el Frosty con la margarina? Dos minutos. Un promedio de 2 minutos, ¿sí? Con la margarina. Exacto, sí. Y sí, luego ya agregamos el queso crema, ¿verdad? Ana Domínguez, saluditos desde Coatepeque. Saluditos, Ana. Stanley Shikai, excelente. Eric Giselle, saludos, dice Stanley, saludos. Bueno, muy bien, bueno, pues ya que estamos con los saludos, yo también quiero enviar un saludo muy ameno allá a Cobán, donde me están viendo ya mi familia. Pues un fuerte abrazo ahí a la distancia, y también para una persona muy especial que nos sintoniza desde Nueva York, pues un abrazo, verdad, muy fuerte. Y bueno, ya salió nuestro pastelito, ustedes pueden ver cómo está el pastel.
Puedo mandar yo también saludos. Claro, claro, claro. Bueno, sí, ahí sí que saludos a toda la familia y a todos por allá en la capital, acá en San Mateo, en Xela, y a toda la familia de panaderos y pasteleros que tenemos en toda la República. Toda la República, ¿verdad? Ajá, exacto. Muy bien, continuamos entonces. Ya está nuestro frosting, muy bonito, muy cremoso. Vamos a aplicarle una cantidad necesaria. Y vamos a empezar, si ustedes se dan cuenta, miren la consistencia y muy fácil para cubrir este pastel. No necesitamos hacer demasiada fuerza y nos va quedando una textura muy, muy lisita, muy, muy agradable. Y siempre, el sabor, ¿verdad? Algo muy importante es que hagan los pasos, el paso a paso como es, ¿sí? Porque si no, ya se separan las grasas, le da una especie como de cortado y eso ya va restando a la hora de que nosotros, por ejemplo, ha pasado. A veces nosotros damos una fórmula y el proceso no la hacen como es, entonces después nos llaman y dicen, mire, la fórmula no sirvió, pero en realidad no es esto, ¿verdad? Sino que es el proceso en el cual no se ha sabido hacer y tenemos fallas ahí, ¿verdad? Exacto, sí, dice, así es. Dice Vicky Barrios, disculpe, ¿qué es lo que están batiendo? Es que ahora me conecté. Bueno, para las personas que están recién conectadas, estamos haciendo un pastel de zanahoria con premezcla de molinos modernos y una cobertura de Frosty Blancanieves con queso crema. Exquisito, ¿verdad? Así es. Ya veo la hora de partir ese pastel. Así lo, sí, lo vamos a partir. La verdad es de que no queremos pues antojar ahí a todas las personas que nos están viendo, pero también nos animamos a que puedan hacer esta receta, ¿verdad, Eric? Para que ellos también vean que es muy fácil, muy práctico de elaborar los productos con premezclas de molinos modernos. Así es, dice Nelly y Selvin. ¿Puedo encontrar el Frosty en el supermercado? Sí lo puede encontrar en supermercado, pero también le sugerimos que lo compre acá en Quetzaltenango, en la zona 3. Definitivamente hay está el Frosty de, digamos, de Golmeal, de nuestra marca, en cajita, pero ya si usted lo utiliza para negocio, acá en Molino Excelsior, tanto como Molinos Modernos, vendemos Frosty Blancanieves en presentación de 15 libras y definitivamente es mucho más económico comprarlo en esta presentación que comprarlo en presentaciones pequeñas. Acá tenemos, miren, la presentación que es la que ustedes pueden encontrar en los distribuidores, incluso en acá en el molino, en la ventanilla. Y bueno, nuestros distribuidores también venden este. Correcto, por libra lo pueden por libra de chocolate y blanco. Que ellos también lo venden a un buen precio, ¿verdad? Para, por ejemplo, ahorita en los supermercados no es muy como que aconsejable estar visitando por la aglomeración de personas, ¿eh? Así es, Eric. Muy bien, entonces vamos a... Ya tenemos por acá, si ustedes pueden observar, tenemos nuez nogal, la hemos triturado un poco para pues hacer nuestra decoración. Vamos a agarrar acá un poco de esta nuez y la aplicamos pues en todo el contorno de nuestro pastel. Venimos acá, aplicamos. Este pastel es muy sabroso, la verdad que sí se los recomiendo que ustedes lo puedan hacer para sus mamitas o también los que ya tienen negocio, pues una buena opción también para el Día de la Madre, para que puedan ustedes ya irse preparando. Ya les damos aquí esta opción, un pastel que se antoja, ¿verdad, Eric? ¡Hala, exquisito! Miren, la nuez nogal es una de las, ahí sí que de los frutos secos que son bien deliciosos y nutritivos, ¿verdad, Selvin? Y por ahí hacen unas preguntas y yo quiero invitar ahí a Fernando que él nos lea las preguntas y que tal vez nos pueda también
orientar ahí en qué podemos hacer mientras estamos ahí viendo cómo decora Celi. Gracias, Eric, pues muy buen día para todos. Ofelia Sánchez pregunta si se puede utilizar manteca en vez de utilizar margarina y quedará más blanco el Frosty en este caso. Sí, pueden utilizar manteca o margarina, incluso mantequilla, ¿verdad? Pero recuerden que cada tipo de grasa pues va a dar un sabor diferente. Aparte de eso, el costo también, ¿verdad? Definitivamente, al usar manteca, sí se puede, pero en algún momento que el sabor cambia. Exacto. Y hay un saborcito a mantequita, que no es lo mismo un saborcito a queso, a quesito, ¿verdad? O a margarina o a mantequilla. Claro, así es. También queremos agradecer, nos están saludando desde Nicaragua, Sobeida Guevara, siempre sintoniza las transmisiones de CDCAP, por supuesto transmitiendo desde Quetzaltenango, Guatemala, ¿verdad? También para Karina Aragón, ella dice que sí se utilizó hoy margarina industrial, claro que sí, utilizamos margarina industrial. También Olga Castillo pregunta la cantidad de Frosty, queso y margarina, ¿para cuánto me alcanza para decorar? Lo que se usó el día de hoy. Bueno, de hecho, hoy estamos utilizando Frosty 8 onzas. Con eso usted puede, miren, estamos cabal para un pastelito. 8 onzas de Frosty, 8 onzas de queso crema y 4 onzas de margarina. Con eso les alcanza para este pastel. Para este pastel de un molde número 24, ¿verdad, Eric? Así es, número 24. Bueno, definitivamente por ahí nos preguntaban para un número 30. Ya tenemos que aumentar la cantidad. También queremos enviar el saludo para Fabiola Ábalos desde Costa Rica. Nos escuchan y nos están viendo, por supuesto. También a Fernanda Boror, a Marisela OR, para María Rojas. Gracias por la transmisión y por los cursos y las recetas que semana a semana pues brinda CDCAP, ¿verdad? Y Molinos Modernos. Algo que también podemos elaborar con el Frosty es una cobertura, un glaseado, y este glaseado es como el que tenemos en este cepelín. Este glaseado se utiliza también para las donas, para las magdalenas. En este caso lo estamos usando para el cepelín, y o sea que usted va a comprar Frosty y le va a servir para varias cosas, Eric. Sí, así es, Eric, diferentes aplicaciones, ¿verdad? Que podemos utilizar ahí el Frosty. Yo lo mencionaba hace un rato, podemos hacer flores también, ¿verdad? Flores. Cubrir tortas, hacer glaseados para donas, para muffin, para cepelines, una variedad. Para los cupcakes, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, lleva el rosetón que lleva arriba el cupcake, es bonito con este Frosty. Preguntaban también si se puede trabajar el Frosty con duya, y específicamente si lo pueden estar viendo ustedes ahorita. Sí, estamos si se puede trabajar una duya de rizos, ¿verdad, Fernando? Así es, así es. Excelente, ¿no? Y algo muy importante es, si usted siente que está muy suave y usted está acostumbrado a decorar con un poquito más firme el Frosty, puede agregarle unas 2 oncitas más de Frosty o 1 onza más de Frosty la premezcla, y esto le va a endurecer un poco más. Así es. Bueno, vamos a enfocar ahí, vamos a preparar otro poquito nuevamente de Frosty ya con color. Aplicamos color naranja y vamos a batir bien para que estos colores pues se vayan integrando muy bien. Con este color vamos a preparar las zanahorias, vamos las zanahorias, a hacer ahí las zanahorias, exacto. Que es muy fácil, Selvi. Sí, muy fácil. Una zanahoria de este tipo, y por ahí vamos a tenemos acá nuestro pastel ya elaborado, y vemos que las zanahorias están muy bonitas. Vean estas zanahorias, excelente. Ya si usted va a vender su pastel porcionado, le puede hacer una zanahoria a cada porción, ¿verdad? Y más pequeña, ¿verdad? Entonces, hay una infinidad de aplicaciones para poder utilizar el Frosty, y hoy las estamos viendo. Bueno, vamos a estar utilizando una duya de punto
una duya de punto número 4, también una manguita desechable, donde vamos ya a ir agregando pues nuestro frosting para preparar las zanahorias. Vamos a aplicar acá un poco de frosting. Sí requiero que esté un poco más suave, porque así queda lisita la zanahoria y se ve muy, muy bonita. Definitivamente, si está más, firme, digamos, el frosty, entonces sí va a costar. Vean esto y jalamos para que quede ya una punta. Primero hacemos acá como un globo y luego lo jalamos, para que vaya quedando pues más delgada la punta. Veamos nuevamente y hacia abajo. Esas zanahorias son de allá de Almolonga. Eso. Saludos para todos nuestros panaderos y reposteros de Almolonga, de Sunil, donde se dan estas zanahorias, pero ve, exquisitas, ¿verdad? Bueno, y seguimos con los saludos. Vamos a estar saludando a todas las personas que están con nosotros. Claro que sí, Eric. Preguntan si el Frosty puede soportar aerógrafo, pintar el Frosty como aerógrafo. Bueno, sí, muy buena pregunta. Acordémonos que el Frosty también lleva una parte de grasa, entonces por ahí podría pues no combinar muy bien. Lo que le recomiendo yo es hacer colores directos, así como este que tengo acá, el verde. Miren, queda muy bien, no se ve desintegrado, no se ve separado, ¿verdad? No está separada la grasa del agua, sino que queda muy bien. Entonces, lo ideal es hacer un color directo. Si usa aerógrafo, va a tener que sopletear, digámosle así, unas dos o tres veces para que le quede de buen color. Acordémonos de que el aerógrafo utiliza colorante líquido, o sea, agüitas, ¿sí? Agua, a base de agua. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en este Frosty tenemos una gran cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque tenemos el queso, tenemos la margarina. Entonces, ¿qué pasa con el agua y la grasa? Se separa. Entonces, sí nos puede costar un poco más a hacerlo de la forma en que hoy lo estamos haciendo. Dice Carla Rivera, ¿cómo se hace el glaseado para los cepelines? El glaseado, simple y sencillamente, un 12%, de 10 a 12%, dependiendo la consistencia en que lo quiera, con agua. Con agua, agua caliente. Agua caliente, un 12%, y el 100% de Frosty. ¿Qué quiere decir esto? Que es Frosty y un poquito de agua nada más, y listo, estamos, agua caliente. Saludos para Núñez Patricia. Ya le resolvimos ahí su duda, porque ella preguntaba qué duya estábamos utilizando. A Juan Cornejo dice, por favor, repetir la cantidad de Frosty para ese pastel. Bendiciones a los chefs. Bueno, valdría la pena enfocar también la formulación, ¿verdad? Para que vamos a ver nuevamente. La formulación de Frosty: 8 onzas de Frosty Blancanieves, 8 onzas de queso crema y 4 onzas de margarina. Ahí está nuestro amigo Juan Cornejo, está la formulación. Para Vivi Ramos, dice, ¿dónde consigo sus productos? Aquí en Coatepeque. Hay distribuidores en Coatepeque, podemos adquirirlos a través también de nuestra fuerza de ventas en Coatepeque. Bueno, usted nos dirá, ahí están nuestros números de teléfono para que nos puedan llamar, y con mucho gusto nosotros les vamos a contestar desde dónde pueden conseguir estos productos. Saludos a Ángel Ambrosio, nuestro buen amigo Miguel. Saludos, dice, igualmente saludos para usted, don Ángel. Para Delmi González, son 8 onzas de Frosty. Ella está repitiendo la formulación. Gracias, Delmi. De veras que gracias. Ligia de Urbina dice, disculpe, ¿cuántos días tardará el pastel en la refrigeradora o en temperatura ambiente? Gracias por sus videos. Aquí va a depender. Yo le aconsejo algo, Ligia.
Los pasteles, entre más frescos, son más ricos. Definitivamente este pastel sí le puede durar un tiempo de vida, pero entre mejor, entre más fresco esté, mejor, ¿verdad? Jenny Elizabeth Pereira Soto dice, ¿qué usó para la decoración? Bueno, ya repetíamos ahí la formulación del Frosty, ¿verdad? Tenemos más saludos ahí, Fer. Así es, también una pregunta, Fernanda Valor pregunta, ¿cuánto tiempo se bate en batidora de mano? Me imagino que tanto la premezcla como el Frosty, ¿verdad? Sí, es mucho más fácil también, ¿verdad? Lo pueden hacer con batidora de mano, ya que el Frosty pues no es muy consistente, no va a calentar pues la batidora, sino que lo pueden hacer muy fácil y práctico. Vean, ya he terminado acá la decoración, le puse a la zanahoria unas linitas de chocolate, pues igual unos pequeños círculos ahí también para pues darle otra presentación. Y así de fácil y práctico, pues ya estamos ahí con la decoración. Vamos a ir viendo cómo está el producto interno para que ustedes puedan observar la miga que tiene el producto, y por supuesto nosotros vamos a estar degustándolo acá, ¿verdad? Y esperamos que ustedes pues allá en casa también lo hagan, ¿verdad? Tenemos otro saludo también para Miriam del Carmen Franco desde Virginia, Estados Unidos. Vicky Barrios también está sintonizando esta transmisión. Vilma Orozco llegó tarde, pero ella sabe que puede ver el video en repetición, ¿verdad? Porque la grabación pues automáticamente queda en la página del CDCAP. Esto no es como en la escuela o el colegio, ¿verdad? Que a los que llegan tarde les ponen ahí a hacer planas, eso. No, aquí usted puede venir y integrarse y no tenga pena, porque el video va a estar en el posteado, ahí queda. Puede repetirlo cuantas veces usted guste para algunas dudas que puedan estar surgiendo, ¿verdad? Llegó la hora que todos esperábamos. La hora más sabrosa, ¿verdad? La hora más sabrosa. Bueno, pues yo también quisiera partir de este, no sé si... Claro que sí, ese es el suyo y esta es la mía. Bueno, pues vamos a ir porcionando acá para que ustedes vean, muy fácil, práctico. Vamos a sacar una porción. Ir sacando una porción. Bueno, por ahí ya se vino una pasa. Como tiene una base de Duroport, entonces vamos a levantarlo sin la basecita. Bueno, vamos a ver. No se quiere dejar este pastelito. No quiere que lo comamos. Seguramente acá está el. Acá está. Vamos a venir, vean esto, tenemos zanahoria, algo muy importante, y quiero que aquí nuestro amigo Don Rosendo con la cámara nos vea de que hay zanahoria en todos lados. Vean, tenemos zanahoria acá, tal vez por la cámara no se ve bien, pero sí hay zanahoria en todos lados. Entonces vamos acá y le vamos a salud. Lo que ellos degustan, preguntan cuánto sería el costo sugerido de venta de este producto. Definitivamente aquí hay que tomar algo en cuenta. En primer lugar, pues la materia prima que se utilizó, mencionaba Eric y Selvin hace un momento, que se utilizó un queso crema de alta calidad. Podemos utilizar un queso crema de una calidad de un poquito media. Esto permitiría bajar el costo. Entonces todo va a depender cuánto de fruta, cuánto de decoración se le vaya a poner al producto, porque a partir de ahí determinamos el costo de inversión, el costo de producción, y esto va a ver reflejado en la venta. Pero así como se trabajó el día de hoy, se estima este producto entre los 150 a 175 quetzales de venta, ¿verdad? Entonces es muy importante considerar eso. Como les repito, este es un precio tentativo aquí en la región.
en otros lados pueden conseguir materia prima más económica, eso les permite algo bajar. Algo muy importante, yo siempre les digo a los clientes, es que tenemos que ver el mercado en el cual nos estamos movilizando. Para usted establecer un precio, tiene que ver precios de la competencia, el mercado en el cual usted está, la formulación, ingredientes y todo esto, ¿verdad? Entonces, podríamos, y vamos a sugerir un curso totalmente teórico práctico, para poder darles un curso de costos. ¿Qué dicen, compañeros? Sí, perfecto, sí, me parece, Eric. Vamos a estar viendo, y si no, cuando ya se restablezca todo esto de las restricciones y todo que estamos viviendo a nivel mundial, bienvenidos. Nosotros tenemos cursos teóricos de costos, administrativos, mercadeo, todo, ¿verdad, Sammy? Exacto, Eric. Bueno, pues llegamos al final. Llegado al final, compartimos con ustedes pues un pequeño tiempo, pero como les decía al principio, iba a ser de mucho provecho. Entonces ya tenemos acá nuestros pastelitos. Ustedes no se queden con la gana, háganlos en casa y recuerden que puede adquirir usted todos sus ingredientes en todos los distribuidores que están en el interior del país, ¿verdad? Definitivamente acá en Quetzaltenango, en la capital, en Masate, en Cobán, en Huehue, en todos hay distribuidores exclusivos y distribuidores que tienen nuestros productos y todos los productos que hoy estuvimos utilizando acá. Llegó el final, esperamos que la formulación de hoy les haya gustado, que la que les compartimos acá sea de bien para ustedes, para su panadería, para su pastelería. Y bueno, agradecerle su sintonía. Tenemos una cita el próximo miércoles y el viernes allá en CEDECAP, Ciudad Guatemala, ¿verdad? Así es. Ellos van a estar elaborando. Van a estar elaborando diferentes productos y no queremos que ustedes se los pierdan también. La verdad que es una sorpresa y así es de que los invitamos a que nuevamente permanezcan conectados y estén al tanto de todas las recetas que vamos a estar publicando. Shelly, no me queda más que darle gracias. Fernando, igualmente. Don Rosendo, en cámaras. Muchas gracias por su apoyo. Si ustedes no pudieran hacer todo esto posible, esto posible, y no podemos llegar a ustedes sin este equipo. Y bueno, allá en Guatemala, el apoyo que nos dan también, igualmente, muchísimas gracias. Y de todos modos, los vamos a seguir viendo. Y bueno, agradecer a Dios, que es el que nos da la vida para poder estar acá, a ustedes. Y bueno, a esta gran empresa con estos productos que son una maravilla. Productos de calidad. Esperamos que ustedes los puedan obtener, los puedan utilizar. Y bueno, que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Selvi. Y hasta pronto. Un saludo a todos, un fuerte abrazo a la distancia. Los esperamos en la próxima.